¿Qué pasa, productos ¿Cómo estamos? Bueno, después de este primer vídeo que hemos visto acerca de esos cambios desde la beta, vamos a por ese frame a frame que sé que os encantan estos vídeos. Y vamos a ver esos pequeños detalles que siempre se escapa a la gente. Vamos al lío. Pero antes quiero eh, que veáis estas imágenes. Eh, os voy a poner dos capturas de pantalla. Esto es de un vídeo que he puesto en el Discord, ¿vale? Es un vídeo que está oculto en el canal de Battlefield. Y desde el Discord podéis acceder directamente a él. Y bueno, eh, como veis. Eh es información que hay en pantalla nueva. La feed ha cambiado totalmente. Eh, daros cuenta que estamos en verde los compañeros de patrulla, eh, en rojo son los enemigos. Eh, te está dando información aquí increíble de eh, está el, el sector está bajo ataque. Vale, esta es una de las imágenes que quería que vierais porque eh, luego tenemos eh, esta otra en la cual te está también dando información, pero totalmente en el centro de la pantalla y eh, como vemos aquí está la kill que sigue saliendo a la calavera luego te sale aquí sector defendido te dice los 15 de XP recuerda que antes salía a este lado de aquí y lo tienes ahora todo en pantalla vale la muerte que has hecho te sigues poniendo si es es inteligente artificial o si es, eh, son humanos los que, están los que estás matando. Y es info que te dan realmente en pantalla, muy visual, eh, unos rojos y unos verdes que se ven realmente. Y creo que eh, me gusta mucho cómo está quedando la pantalla de juego para jugar este Battlefield 2042. Bueno, recordar que en el vídeo de ayer eh, comuniqué que el señor Florian había dicho que iban a haber unos cambios en pantalla. Pero a partir del día 19, después del día 19 habría una actualización que me imagino que cambiará todo esto que estamos viendo ahora y será muchísimo más vistoso todavía, ¿vale? Eh, esto mmm, tiene pinta de que lo implementen el día 12 y a partir del día 19 habrá una actualización que todavía mejore lo que es visualmente todo lo que vamos a tener en pantalla. Así que muy ilusionado realmente con este Battlefield 2042. Bien, pues vamos con el primer especialista y este es Navin Rao. Y como vemos aquí, eh, tiene un sistema de guerra cibernética que interrumpe sistemas de vehículos enemigos, inutiliza rangers o activa defensas básicas desde lejos. Y luego tiene esa red de troyanos, que es esa tableta que lleva siempre, que dice que hackea los sistemas enemigos para recopilar información valiosa. Bien, vamos a ver el gameplay. Vamos a empezar este frame a frame con esta imagen aquí de Navin Rao. ¿Por qué paramos aquí? Os explico. Eh, quiero que veáis algo súper interesante, porque es que si no se nos, esva, se nos va a escapar. Y es que, primero, está aquí hackeando algo, ¿vale? Sistema de juego comprometidos, y fíjate lo que está aquí hackeando, que realmente desde aquí no se aprecia, pero os lo digo ya, es al señor Boris. Y sabemos cuál es la habilidad de Boris. La habilidad de Boris es poner una torreta y con la torreta... Digamos que espoteas a los enemigos totalmente, le salen totalmente marcados. Bien, pues lo que hace Navin Rao es que esa torreta la hackea y digamos que la habilidad que tiene eh, Boris pasa a Navin Rao, con lo cual va a ver todos los enemigos desde ese momento espoteados por la torreta de Boris. Es como una contrainteligencia y es que me parece súper brutal. Fíjate, este, empieza el hackeo, lo hackea. ¿Vale? Y en este momento, fíjate cómo pone aquí abajo a la derecha 10 de XP por enemigo espoteado. ¿Esto por qué? Es porque la torreta ya le está marcando enemigos, ¿vale? Eh, me parece increíble que la habilidad de un especialista, gracias al hackeo, pase a él. Y fíjate aquí a la derecha también cómo le sale el enemigo aquí espoteado, como en la torreta, totalmente marcado a través de este contenedor. Y va a conseguir la kill gracias a esto. Porque va a ver que aquí hay un enemigo. Y esto es porque le ha hackeado el equipo al señor eh, Boris. Vamos a darle aquí al play. Pero antes también deciros que esta habilidad, fíjate, es, y, eh, lo pone aquí es infinita. Lo va a poder hacer las veces que quiera. Y esto también es eh, súper interesante. Vamos a darle al play. Y vais a ver cómo consigue ahí la kill. Gracias a que está ahí. Espoteado. Fantástico. Y parece como un especialista de contrainteligencia. Aquí pone también que arriba que hackea enemigos y objetos que están en el mundo del 2042. Consigue ahí otra kill. Y es que lo interesante viene aquí con el hackeo. Está hackeando, hackeando algo. Y da, daros cuenta de nuevo cómo... Pone aquí 5 de XP de enemigo espoteado y posiblemente haya sido a lo mejor. Eh, Sabéis que Casper pone un dron y si lo dejas en el suelo, te marca a los enemigos, pues posiblemente haya hackeado esto y el propio Casper haya sido espoteado por su dron. Me parece realmente muy brutal y parece que alguien lo haya matado y por eso le dan esos 5 XP por enemigo espoteado. Eh, es como un especialista de contrainteligencia, eh, muy interesante para ciertas partidas e incluso para ese jazarzón. Y aquí se lo lleva pero calentito. Vamos. Bueno, aquí tenemos a Santiago, 12 de Espinoza. Eh, decir que es... Eh... Otro especialista realmente interesante, sobre todo por ese escudo balístico que, que lleva, que yo tengo muchísimas ganas de llevar y, y de utilizar. Parece como que lo sirve de ariete. Me imagino que podrás conseguir kills con él, así que muchas ganas tengo de usarlo porque es súper divertido, ya lo usé en el hardline. Y luego aquí es resistente a las explosiones, ¿eh? hace que este especialista en asalto, porque es especialista de asalto, sea más resistente al daño de explosivos. Luego, como curiosidad, decir que eh, en un principio se dijo que si era de México, luego que era de otro país. No, al final Dozer nació en México, así que tenemos especialista de la clase de asalto, el señor Dozer. Vamos a ver su gameplay. Bueno, vamos a empezar este frame a frame de este vídeo de Santiago Dócer Espinoza y vamos a ver algo aquí realmente increíble. Y quiero que veáis eh, lo que se está, está apareciendo y que ha aparecido ahí en medio de la pantalla un pedazo de granada como la copa de un pino. Y luego aquí vemos que tiene a dos compañeros de patrulla, ¿vale? Y ahí está la granada y quiero que veáis lo que va a ocurrir ahora eh, seguidito. Vamos a darle aquí al play porque Dócer se acerca a la, a la granada como un campeón. La, la granada explota y quiero que veáis la FID. ¿eh? Fijaros, aquí arriba, encima del minimapa, eh, ha conseguido una doble kill por la granada. El compañero sale por los aires que estaba más lejos de la granada. Y Santiago dócer Espinoza consigue sobrevivir y todavía le queda vida para echar millas y seguir matando. ¿eh? Me parece realmente increíble. Eh, o sea, que soporta bastante bien las explosiones. Y bueno, vamos a ver la segunda habilidad de, del señor Dozer, que bueno, es el accesorio que tiene, que es ese escudo balístico. Y fíjate lo que tienes que hacer cuando llevas el, el, el escudo balístico y es apuntar en el centro de la pantalla con el escudo hacia el enemigo, ¿eh? porque es como que rebotan las balas y le les estás impactando. ¿eh? Date cuenta como aquí hay un puntito y está intentando apuntar con él al, al enemigo. Luego eh, en el siguiente rival se va a ver muchísimo mejor. Incluso consigue la kill. Vamos a ver, ahí está apuntando, lo matan. Y ahora aquí, María Folk está disparando. Fíjate cómo le está apuntando con el puntito que os decía en medio de la pantalla. Y fíjate cómo al final, eh, parece como que hay impactos. Porque, y ahí consigue la kill. Se ve perfectamente ahí la calavera. ¿Eh? Y no le ha disparado en ningún momento, sino que eh, en todo momento estaban rebotando las balas porque estaba apuntando con el escudo hacia el enemigo, ¿vale? Es como que rebotan las balas y le vuelven a María Folk y acaba eh, muriendo. Fíjate aquí también cómo eh, parece que este especialista intentaba eh, como empujar a María Folk, que no, no ha llegado a conseguirlo, pero yo creo que así será otro modo también de conseguir una kill. Es decir, protegiéndote. Pero también consigues que las balas reboten y vayan contra el enemigo. O sea que eh, un especialista muy curioso de utilizar. Bueno, pues aquí tenemos a Emma Sandans Rosier y es eh, la tercera especialista que vamos a presentar. Y tiene dos características: ese traje aéreo que, con el cual pueden volar en distancias enormes y luego explosivos inteligentes que lo vamos a ver ahora enseguidita en ese pedazo de gameplay que han puesto hoy. Bien, vamos con este frame a frame de dance y vamos lo primero a ver ese traje ardilla, puede atravesar eh, distancias enormes con ese traje ardilla y vamos a ver porque es de las cosas más espectaculares que he visto en este gameplay, ese pedazo de aterrizaje que se marca y lo mejor que tiene es que, daros cuenta, pasa directamente de estar volando a... Tener jugabilidad. No hay animación. Con lo cual los enemigos no consiguen ventaja de esto. Y me parece una gran idea por parte de los chicos de Dice. Llega y, se, y ya empieza a disparar con esa M1A5. Se lleva ahí una doble kill. Y me parece increíble. Bien, vamos a ver la segunda habilidad que tiene Sandance. Bueno, esos accesorios que tiene. Que tiene unos... Eh, bueno, ahí lanza una granada realmente increíble. Y ahora va a sacar... Esto de aquí, esto, esto de aquí, que me parece brutal. O sea, eh, tiene una especie de granadas inteligentes y aquí va a elegir cualquier... Fíjate, esto es como un PEM. Aquí parece una de explosión. Y esta de aquí, que es la que va a lanzar. O sea, es increíble. Ojo, ojo, porque todos los que vayáis en, en Eli, con este especialista lo vais a tener chungo. Fíjate, la lanza... Sigue ahí, seguir, seguir la granada y ahí, en este momento. En este momento se activa. Se activa y va en busca del helicóptero que está dando por el culete a sus compañeros. Fijaros, vamos a darle aquí al play y seguir la granada. Porque realmente va hacia el helicóptero y ¡boom! Ahí lo tenemos. Se lleva a doble kill y es realmente increíble es eh, unas granadas inteligentes que pueden dar muchísimo juego y esos helicópteros que siempre están farmeando bajas como los Little Bird pues eh, van a tener que tener muchísimo cuidado con esas granadas bueno aquí tenemos a Hisu Pike y vamos a ver las dos habilidades que tiene eh, tiene ese escáner que consigue hacer visibles a los enemigos incluso a través de las paredes y luego cuando recibe daño puede triangular al tirador y devolverle los disparos. Ojo con esta especialista que parece que puede ir con wallhack. <laughs> Bien, vamos a empezar este frame a frame de Hisu Pike que me parece una especialista súper interesante. Bien, lo que primero que creo que veáis son dos cosas. Es aquí a, aquí a la derecha bajo eh, que pone que ese escáner no es infinito Eso es lo primero que lo que veáis Y luego que tiene la barra de vida La tiene al máximo, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con el gameplay Sigue un poquito para adelante Y fíjate ahora Aquí recibe un tiro Y en cuanto recibe el impacto Fíjate, 5 de XP de enemigo espoteado ¿Vale? ¿Por qué? Porque... Le va a salir totalmente marcado, pero absolutamente marcado eh, su tirador, ¿eh? ya que no lo ha matado. Fíjate, aquí arriba, como estáis viendo, le sale totalmente el enemigo que le ha disparado marcado, con lo cual tiene una ventaja absolutamente increíble respecto a él. Y de hecho es que se lo, se lo vaya por delante, vamos a darle aquí al play. Ahí lo tienes. Disparo en la cabeza, consigue la kill. Y ojo ahora lo que viene, porque ahora... Va a empezar a marcar a los enemigos. Aquí, en este momento, empieza el espoteo de los enemigos. Fíjate, le salen todos absolutamente marcados, pero esto tiene un tiempo. ¿eh? Eh, quiero que os fijéis aquí que tiene como una especie de, de, de barra, eh, de puntitos que van como. Eh, Apagándose y es el tiempo de batería que le queda para ver a los enemigos ahí espoteados. Pero es un guaja como una casa, vamos. O sea, no sé esto cómo estará implementado, pero me parece mega brutal. Vamos a ver, porque fíjate cómo va pasando el tiempo, se, se carga un enemigo, fíjate cómo se van apagando ahí los, la batería, se va quedando como, como cada vez menos en este momento. Pero vamos, eh, enemigo espoteado, enemigo muerto, o sea, realmente es. Eh, Hisu Pike puede ser muy brutal. Imaginaos llevarlo en, en un cross quarters. O sea, puede ser exageradísimo. No sé el tiempo que puede tardar entre, eh, para poder volver a cargar esa batería. Pero vamos, eh, si lo activas y sabes que hay enemigos cerca, los tienes muertos. Bueno, aquí tenemos a Constantin Ángel, que sería el último especialista que vamos a presentar. Y bueno, me parece. Un apoyo, o sea, como apoyo, como médico, me parece increíble. Es verdad que no puede dar vendas, no puede dar vida, no puede dar eh, salud, pero daros cuenta, puede reanimar a cualquier aliado con blindaje adicional. Es decir, lo reanimas y encima le das blindaje, o sea, mmm, increíble. Y también tienes que pensar que te puedes eh, equipar la caja de salud eh, para dar vendas. O sea, que ya ahí estaría de apoyo completamente. Posiblemente sea eh, uno de los que yo más utilice, ya que me encanta eh, jugar de médico en el Battlefield. Y luego tiene esa capa, caja de equipamiento que pone ahí que proporciona blindaje y munición a su patrulla. Y solicita una baliza que permite cambiar de equipamiento. Ojo, porque esto, lo vais a ver en el gameplay, recuerda a otros Battlefield. Veníamos con este frame a frame del último especialista, que es Constantin Ángel. Y bueno, aquí está disparando y realmente lo que importa no es esto, que está haciendo ahí las kills y esa asistencia, sino lo que va a hacer ahora. Es decir, puede reanimar a los compañeros. Es un apoyo, es un médico que puede revivir. Eh, si no se equipa la, capa, la caja de, de vendas o de vida, no puede dar vida. Pero fíjate, está reanimando al compañero 50 de XP por reanimarlo. Y ahora va a pasar algo realmente increíble. O sea, yo no me esperaba esto con este especialista, te lo digo de verdad. Está lanzando aquí. Lo que habéis visto es: eh, está lanzando armadura, ¿vale? Y como. Es de imaginar si esa armadura cae al suelo, posiblemente si la coge un enemigo se la va a poder equipar, ¿vale? Aquí vemos como se la lanza a un compañero que ahí se equipa la armadura, ¿vale? Porque está tocadísimo, tocadísimo que es Iris. Y ahora aquí, fíjate lo que va a hacer. Ha solicitado aquí eh, esa caja de suministros. Aquí está volviendo a disparar. Consigue la kill, pero lo... Lo interesante es la caja de suministros porque fíjate cómo se acerca y esto recuerda a otros Battlefields del de el comandante que podía pedir esa caja y podías cambiar totalmente la clase y ahí se lleva la kill seguramente. Bueno, pues aquí tenéis todos los especialistas que podremos usar en este Battlefield 2042. Realmente muchas ganas de usarlos. Eh... Yo ya estoy contando los días, el hype cada vez va más y espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si os ha gustado, la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal, a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande. Venga, camperuzos, nos vemos dentro de muy poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo.